Buenos días y un saludo para todos los seguidores de este blog. Vamos a hacer hoy una entrevista a Puri y a Santiago. Pero antes de empezar quisiera decirle un par de cosas. Vamos a ver, algunos de ustedes me han pedido un vídeo sobre psicosis y el día 12 de febrero voy a grabar uno, voy a dar una conferencia sobre este tema. El tema concreto es construcción y destrucción de la mente, una reflexión a partir de un caso de psicosis. Este vídeo lo colgaremos en el blog. La conferencia está dentro de las actividades que programa el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana, al cual pertenezco. Para las personas que puedan ser de Valencia o de la Comunidad Valenciana y les interese asistir, les diré que la conferencia es en la Universidad Rector Peset, Colegio Mayor Rector Peset, en la calle Horno de San Nicolás número 4. Calle Horno de San Nicolás número 4. Está en el barrio del Carmen, que son de Valencia, conocen perfectamente. Bien, esto es una cosa, por tanto, como digo, esta conferencia será posteriormente colgada en el blog. También estará en la página del Instituto de Psicoterapia para que ustedes puedan verlo los que son de otras, los que no vayan a la conferencia. Bien, también decirles que tanto José Luis como yo estamos ahora programando cosas para los próximos meses que les iré comunicando en la medida en que ya las tengamos programadas. Ahora tenemos esta entrevista, como digo, el día 12 tenemos esa conferencia y luego el próximo vídeo respuesta, como ahora estoy preparando la conferencia no he podido hacer el vídeo respuesta número 4, es el que corresponde ahora, pero una vez pasada la conferencia pues procuraré hacer ese vídeo y abordar también otros temas. Bien, una vez dicho esto y haberles saludado a todos ustedes, pues entonces empiezo la... Yo en primer lugar, Santiago y Puri están en terapia psicoanalítica, en una psicoterapia psicoanalítica de pareja. Yo les propuse hacer este vídeo y ellos han accedido gustosamente a hacerlo. Y ahora voy a dejar que ellos se presenten cada uno un poquito, que digan si quieren la profesión y un poquito alguna cosa de ellos, lo que les parezca, si están a gusto, una muy breve presentación de cada uno. Puri, ¿puedes empezar tú? Soy Puri, soy de Chirivella y mi profesión es esteticia. Yo soy Santiago, somos marido y mujer. Yo trabajo aquí en Valencia, vivo por supuesto con ella en Chirivella y bueno, yo me dedico en la universidad, pues combino tarea de investigación y de docencia en la Universidad Politécnica de Valencia. En concreto, pues me dedico al tema del sector del aire acondicionado y refrigeración a nivel de investigación y desarrollo. Muy bien. Pues, bueno, os voy a hacer una primera pregunta así general. Quiero decir que en esta pregunta es para que habléis así un poco en general de lo que... ¿Cómo está siendo para vosotros este proceso de la terapia? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis sintiendo? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Puede ir un poco más vergonzosa, más... Bueno, no sé yo quién es más vergonzoso de los dos, pero tengo más facilidad yo para hablar que ella igual. Para nosotros, lo primero de todo, era como unos deberes que teníamos que hacer a nivel de pareja. Yo pienso que todas las parejas pueden vivir de muchas maneras y pues desde la más absoluta indiferencia a la más absoluta sumisión y bueno, dependiendo del entorno pues esto pues puede pasar los días y una vida entera, pero hay veces que yo creo que las cosas exteriores te ponen a prueba y hay pruebas que te obligan a romper la pareja. Entonces, en nuestro caso, pues bueno, tuvimos una prueba que fue pues una decisión fuerte de cambio de residencia, de país,
Y tuvimos que, es donde cuando yo me planteé, previa a mi experiencia con, porque yo ya había asistido años atrás, había asistido a una psicoterapia contigo. Sobre eso te preguntaré ahora, vale. Después. Y entonces, pues bueno, basada en esa experiencia, yo creía que esto podía ser muy positivo para resolver esa situación personal de nuestra pareja. Entonces es cuando decidimos venir. Y entonces esto lo vivimos como un deber que tenemos que hacer nosotros como pareja. Un trabajo que tenemos que hacer como quien tiene que limpiar los platos de su casa. Lo mismo. Entonces, no es que sea ni que vengamos por divertirnos, ni por ocio, ni por nada. Es porque es un trabajo que tenemos que hacer. Y aquí es donde se da el lugar, las circunstancias y los medios para poder hacer ese trabajo. Y eso es como lo estamos viviendo. Entonces, dentro de ese trabajo, pues bien, a veces, pues bueno, a veces algunas cosas que decimos no nos gustan, ¿no? Es decir, a veces acabamos cabreados después, a veces acabamos más contentos, a veces depende del día, el tema o la piedra que se toque ese día, ¿no, Puri? Sí. A veces, ¿cómo acabamos? A veces sí. Muy mal, otras veces salimos muy contentos, esto nos ha unido mucho, a veces salimos muy enfadados, como ha dicho Santi, pero bueno, así es como podemos solucionar los problemas, porque si nos los callamos, al final pues pasa eso. Yo al principio venía un poco obligada, sí. Pero estoy muy contenta con la terapia, nos ha ayudado mucho como pareja y es muy importante. Yo lo aconsejo a todo el mundo. De hecho, en mi trabajo siempre se lo digo a la gente que es muy interesante porque aprendes cosas que no sabías. Si no solo aprendes cosas, sino que es. Ya te digo, hay veces que no hay, digamos, una prueba o un algo exterior que pone a prueba la relación de pareja que uno tiene. Entonces, pues bueno, hay formas de vida que pueden pasar, durar toda la vida de cierta forma. La verdad es que hay situaciones, a veces llegan situaciones que o las resuelves o se rompe la pareja, una de dos. Y en este caso yo esto, dado que yo conocía cómo más o menos funcionaba esto, yo dije, pues... Sí, me gustaría, Santiago, que dijeras a la gente que nos ve un poco, tú ya habías hecho una terapia individual. Y habla un poco de esto para que la gente sepa un poco. Yo hace ya unos cuantos años, bastante, creo que sé, empecé muy joven. Pues bueno, yo tuve una adolescencia un poco, no sé, un poco revuelta. Y pues bueno, pues muchas cosas, muchas historias personales. Y al principio empecé lo que es la psicoterapia con muchos psicólogos, empecé con alguno, con otro, motivado por mi padre principalmente, mi padre es quien me empezó a llevar. Yo al principio pues era muy joven y no le veía mucho sentido, habían algunos que sí que notabas que sí que te ayudaba realmente. En todo esto tengo que decir que muchos te dabas cuenta que estabas perdiendo el tiempo, que no, eso no conducía a nada, y luego te dabas cuenta que había profesionales que de verdad estaban haciendo algo. No, yo era joven y no me daba mucho cuenta, pero con la perspectiva de 5 años vista después, yo sí que valoraba que ahí se había hecho algo. Y me daba cuenta. Entonces ya un poco más mayorcito, ya me lo dejé, ya a los 18 años, ya es cuando de iniciativa propia yo quise buscar un psicólogo que me ayudara pues en aquel entonces. Entonces cuando empecé mi psicoterapia con Juan y bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque es trabajar en uno mismo, yo lo notaba así, es trabajar en uno mismo, a veces te das cuenta que por el motivo por el que vienes al final se vuelve secundario, empiezas a ver otros motivos por los que trabajar que merecen más la pena, empiezas a trabajar en cosas dentro de ti que yo creo que si no es por el asesoramiento de un psicólogo, un psicoterapeuta, yo no hubiera sido capaz de ver. Ya te digo, muchas veces te llevas muchas sorpresas de caray, pues yo esto nunca había mirado por esa línea. Y bueno,
muchísimas cosas, a nivel personal, a nivel social, a nivel como persona, que es lo que digo yo. Y entonces, pues yo ahí vi una serie de trabajo que nunca había hecho yo en mi vida. Y eso es lo que, digamos, senta un precedente para que yo luego eso intenté extrapolar a mi pareja. Puri, no sé si, como vosotros habréis hablado de esto alguna vez, de esta terapia que hizo Santiago antes de la terapia de pareja, no sé si esto a ti te ayudó a tomar esta decisión de venir en pareja, el hecho de que él te hablara de esta terapia que le había hecho. Sí, claro. Yo me he dado cuenta de Santi, su forma de pensar y de todo, de desenvolverse en la vida, todo esto ha sido gracias al venir a la terapia contigo. Pero yo, no sé, pensamos que a todo el mundo, yo creo que pensar a todo el mundo que a mí no me hace falta. Esa es la frase que me decía yo. No, pero ¿yo para qué? Si yo estoy bien, eso lo solemos decir, yo creo que todo el mundo. Hasta que llega un problema como nos pasó a nosotros. Y era decidir o separarnos o intentarlo. Y entonces lo probamos. Yo confiaba en ti porque es que Santi siempre ha hablado muy bien de ti. Y aparte de hablar, los resultados han sido evidentes. Los he visto por su... También con el tiempo ha madurado. Eso también es muy importante. Y por eso, pero ya te digo, yo cuando al principio Santi, pues tenemos que ir, no sé qué, ¿yo para qué? ¿Ves? Tú si quieres. Es lo típico que se suele decir. Pero en el fondo ya te digo, yo también venía con más de eso porque también es lo que ha dicho Santi. Santi ha probado muchos. Y algunos ha visto que no. Y con este, de hecho, lleva muchos años con usted y es porque confiaba en usted. Le estaba funcionando. Entonces vine por eso. Sí. Yo creo que la gente que nos está escuchando puede pensar que un terapeuta lo que hace, una de las cosas que hace, es que cuando está con un paciente o con una pareja o incluso con una familia, como en algunos casos hace terapias de familia, yo he hecho algunas de familias enteras, es decir, lo que hacemos es dar a los pacientes algunas ideas que ellos pueden utilizar para pensar sobre sus problemas. Es decir, nosotros damos algo que el paciente puede digerir, puede pensar, puede hacer con esa idea un proceso. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque evidentemente en nuestra mente como terapeutas tenemos teorías que han sido elaboradas a partir de hechos clínicos, o sea, a partir de la experiencia con muchísimos pacientes. Como cualquier teoría se produce, se crea partiendo de la observación de los hechos, luego construyendo unas hipótesis y luego verificando esas hipótesis, como cualquier teoría científica. Entonces, esas teorías que nosotros tenemos en nuestra mente, que son teorías probadas, muy verificadas, algunas durante muchos años, muchísimos años, algunas casi durante un siglo, son las que ofrecemos a las personas para que puedan trabajar sobre ellos mismos. Evidentemente nosotros, cuando uno ya tiene mucha experiencia, como es mi caso, también hemos elaborado construcciones personales, hipótesis personales sobre los diferentes problemas que los seres humanos puedan tener. Entonces nosotros ofrecemos todo eso a las personas para que ellos puedan hacer un trabajo. Es algo así como hacemos la digestión de una comida, bueno, pues también nuestra mente, nuestro cerebro y nuestra mente puede hacer como si dijéramos una digestión mental de la información que el terapeuta ofrece a los pacientes. Y ojo, también los pacientes nos ofrecen a nosotros muchas hipótesis que son muy útiles y que son muy buenas también para resolver los problemas que ellos mismos tienen. Por tanto, es así como una especie de feedback, de reciprocidad, donde todo entra dentro de un conjunto. O sea, esto lo quería decir para que la gente sepa un poco cómo trabajamos. Bien, ahora quisiera haceros alguna pregunta más. Yo creo que en la terapia habéis vivido, creo yo, como una serie de fases. Quizá la primera fase fue
desde vuestro punto de vista, no sé, quizá una segunda fase, quizá ahora estáis ya avanzada la terapia. Yo casi os preguntaría, al principio, ¿cuál creéis vosotros que fue la primera fase? ¿Cómo, qué pasó en esas primeras semanas? Pues yo las primeras semanas, para mí, no sé, no te conozco. Y como tampoco, como que daba vergüenza un poco la situación ahí, como diciendo, contar mis problemas a una persona que no apenas conozco. Santi lo veo que era diferente porque ya eres uno más para él, que es como una, alguien conocido. Entonces ya al principio, ya te digo, lo pasaba realmente un poquito mal. Vamos a ver, tú a veces te puedes enfadar con tu pareja y puedes contárselo a tu hermana o a una amiga. Pues esto, Mike. Pero llegar a un sitio y contar ese problema a una persona desconocida para mí, para mí era un poco difícil, ¿no? Sí. Sí que es cierto que con el tiempo te vas abriendo, y de hecho, como vas abriéndote, te encuentras mejor, porque así es cuando solucionas el problema, porque si no... De todas formas, Puri, yo la verdad es que te he visto bastante cómoda casi siempre en las sesiones. Quizá por dentro, a lo mejor en algunas sesiones estabas un poco inquieta, pero yo creo que has ido creando mucha confianza en ti misma, ¿no? Sí. Y yo, eso se nota mucho. Sí, pero me ha costado, ¿eh? Sí. Había temas bastante, porque hemos pasado bastante, incómodos. Temas incómodos que sí, he pasado mal. Sí. Y no estaba en ese momento a gusto, pero no porque no, el tema no era bueno, no era un tema agradable. Había un conflicto ahí en ese tema en concreto. Claro, sí. Sí. Santiago, ¿y la primera fase cómo la recuerdas tú así? Yo, claro, es lo que ha dicho ella, ha sido bastante distinto para ella que para mí. Mucho. Claro, hay cosas tan básicas como, yo para mí la primera fase fue la aclimatación, es decir, de primero ubicarte en el sitio, pues es que hay cosas tan básicas como la habitación, pues ella, todo eso, claro, yo para mí ha sido muy distinto, yo ya conozco este lugar. Entonces, pues, yo para mí casi ha sido observación cómo se sentía ella. La primera fase para mí ha sido como mirándola todo el rato, a ver cómo estaba ella, cómo lo vivía ella, y un poco como intentando que ella se sintiera cómoda. Luego ya la siguiente fase ya es más, ya como vamos ya aquí a pelearnos, venga, va, vamos a tratar los temas, vamos a trabajar, vamos a tal. Pelea ficticia en el sentido de que vamos a trabajar. Y ahí es donde yo ya, pues, más o menos me sentía cómodo. Y es donde ella, pues, al final, yo he visto que ella ya también ha encontrado su terreno y ha empezado ella también a hablar con el mismo intensidad que yo, etc. Yo lo que me he dado cuenta, que a mí lo que me daba más, que me daba más, era el empezar. Una vez que empezaba ya a hablar y a contarte las cosas, ya me embalaba, que había Sandy que a veces que decía, espera, que hablo yo. Pero al principio me resultaba un poco el empezar. Que siempre me pasa eso, que lo sabes. Que cuando empiezo me quedo así callada porque no sé. No, pero yo siempre he entendido muy bien todo lo que has dicho. Yo creo que tienes a la hora de expresarte gran claridad. Es decir, quiero decir que se entiende muy bien. No es difícil entenderlo. Yo he tenido algún paciente, me estoy acordando ahora de una mujer que era difícil, hablaba de una forma que es que construía las frases de una forma que era difícil entenderla. Difícil entenderla, hasta que no me acostumbré era difícil. Pero no, yo creo que tienes facilidad de palabra, ahora mismo se está demostrando aquí, y lo haces muy, muy bien, o sea que se te entiende muy bien. Muy bien. Yo quisiera haceros otra pregunta, vamos a ver. Yo siempre digo que las terapias son como una especie de sucesión de fases. Unas son fases de desorganización y otras son fases de organización de esa desorganización. Es decir, se produce a lo mejor una temporada donde hay un gran alboroto, digamos, interior, y así van apareciendo cosas que uno se siente como muy desbordado. Pero luego, cuando se va trabajando sobre esas cosas,
se va produciendo una especie de organización dentro de uno, de todo eso que se ha ido trabajando. Luego a lo mejor viene una fase de una mayor organización que también se desorganiza porque uno va progresando y va accediendo a otros lugares mentales, que producen también esa desorganización. Y yo diría que el final de una terapia sería aquella fase en la que esa desorganización, organización, se da, pero se da de una forma mucho menos conflictiva. Digamos que ya es una forma en la que uno tiene de trabajar, de trabajarse a sí mismo, y ya se ha producido esa especie de aprendizaje y uno puede llevarlo ya por la vida como una forma de trabajar, elaborar sus propios problemas y sus propias situaciones de la vida, ¿no? Eso. Yo no sé si estaría de acuerdo en esto que yo digo de la organización, desorganización. No, sí, yo completamente estoy de acuerdo. Es como un médico o un mecánico o un ingeniero. Primero tiene que detectar el fallo y cuando detecta el fallo tiene que desmontar. Sí. Tiene que desmontar, arreglar, ¿no? Y luego volver a montar. Es bonito esta metáfora que has hecho entre lo psicológico y lo digamos, lo del trabajo vuestro, lo del trabajo de los ingenieros, sí, ¿no? Yo creo que todo, incluso a nivel abstracto, es que si hay un error dentro de algo, pues hay que llegar a ese algo como, pues, sacando, y luego hay que dejarlo como estaba. Claro. Entonces, pues, es lo mismo, y respecto a esto, pues bueno, yo también creo que no llevamos tampoco demasiado tiempo, entonces yo considero que todavía estamos desorganizando cosas que espero desorganizar otras más, y también es verdad que todo es progresivo, no nada secuencial, es decir, ya estamos empezando a organizar algunas cosas de las que el primer día empezamos a desorganizar, pero todavía estamos desorganizando cosas, y sí, o desmontando, sí. Sí. Y para encontrar la falla, trabajar. Eso, pues es que es igual a lo que te he dicho que la mecánica, pues empiezas a soldar el cable que está roto, no lo sueldas bien, y a veces pues el arreglo también lleva tiempo. Uh-huh. Entonces no solo es encontrarlo y montarlo, sino que a veces el arreglo también lleva tiempo, porque hay operaciones más difíciles. ¿Qué dirías tú, Puri, sí, de esto? Sí, tienes razón. Que para solucionar las cosas hay que buscarlas, el problema, dónde está el problema. Porque si no, no lo vamos a solucionar. Exacto, y yo creo que muchas veces ese es el fallo de, en general, muchas personas y muchas parejas, de que a veces para arreglar algo tiene que doler algo. Que es a mí el problema, exacto, que tengo con Santi y yo, que yo siempre he tapado el problema. Entonces, el problema siempre está allí. Entonces esto de lo de la terapia nos está viniendo bien por... Ese es uno de los temas que venimos a adrede por eso. Porque yo, por mi forma de ser, voy tapando, pero que a lo largo ya del tiempo me estoy dando cuenta que tapando no soluciona nada, porque al final el problema siempre está, y es por eso lo que estabas diciendo, y estoy de acuerdo que hay que solucionar el problema. Y es por eso, por el que algunas parejas, pues, o personas, pues cuando viene el problema y intentan solucionarlo, empieza un mínimo esfuerzo de solucionarlo y empieza a doler, es cuando se retiran y dicen, no entres ahí, es mejor dejarlo como está, es mejor tan... Bueno, pues yo creo que no. Y bueno, y se demuestra que no. Vamos. Supongo, Puri y Santiago, que todo esto... Me estoy imaginando escenas de vuestra vida cotidiana donde seguramente ha habido así como una especie de trabajo de pareja, pero fuera de las sesiones, donde a lo mejor... os habéis hablado, decir, oye, pues aquello que hablábamos en la sesión, o tal, o cual, sí, sí, sí. Esto, ¿cómo lo ha sido esto? Sí, el día que me estoy imaginando, perdona, en vuestra casa, así, hablando no, allí. No llegamos ni a casa, en el ascensor y empezamos a hablar, ¿no? Que estamos muy bien, o muy... Incluso a veces, esperando el taxi abajo, también muchas veces hablamos, luego por la noche, por supuesto, lo hablamos, pero sí, claro. A mitad de la mañana, no me dejas. Nos llamamos al trabajo y seguimos hablando del tema. Sí, 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 sobre todo al principio era más crítico. Al principio queda ahí, es cuando también de repente ves que... el problema hecho un muro y te pegas las primeras tortas. Al principio, pues incluso nos llamamos muy preocupados. O no nos llamamos porque salíamos enfadados. Nos habíamos cabreado bastante. Ahí, digamos que las llamadas o las conversaciones eran
mucho más tensas y mucho más, digamos, con más consecuencias. Que a lo mejor al principio nos asustábamos, que decíamos, es que esto no sabemos si vamos a continuar juntos, si esto sigue así. Entonces al principio nos lo vimos muy mal y pues eso. De todas formas, yo ahí sí que quería decir algo que considero muy importante, que es que hay muchos comentarios de la gente cuando le dices que vas a un psicólogo o psicoterapeuta, dicen, caray, si es porque te escuchen, yo te puedo escuchar. Eso es un comentario muy común que yo muchas veces he recibido. Si es porque te desahogas, te puedes desahogar. Santiago, conmigo. Perdona, yo hay pacientes que me dicen, no, si algunos amigos me dicen, no te preocupes, yo te escucharé y tú me pagas a mí. Sí, ah, sí, vayas a mí. Eso es un comentario muy común. Y claro, ahí lo que yo digo es que no solo se trata de escuchar, o sea, es que no es escuchar, yo puedo hablar solo también, si no se trata de escuchar, es que es lo que el trabajo que yo valoro y lo que distingo entre un buen psicólogo, un buen profesional, un mal profesional, es que no se trata de hablar de lo que yo quiera, se trata de que él me diga de qué hablar, se trata de que él me oriente y me diga y me haga empezar a analizar y hablar de cosas que yo no me había dado cuenta, porque si me hubiera dado cuenta estaría bien. Entonces eso es lo que valoramos, y muchas veces de las cosas que hablamos son de las que tú propones aquí o tú apuntas aquí, cosas que de otra manera, por eso vengo a un profesional, porque sabe hacer cosas que yo no sé hacer. Entonces pues él es el que me dice, no digo consejos, sino el que me dice, has mirado por aquí. Y entonces pues al principio ayuda a entablar esa lucha o ese trabajo. Y luego, pues en la medida de lo posible, lo vamos a trabajar. Y lo fundamental, que siempre nos lo dices, que hay que ponernos en la situación de la otra persona. Eso para mí es muy importante. Que pienso, como si fuera yo él. Y ahí me pongo a pensar, yo antes era más egoísta de esa forma. Y una de las cosas que antes no las hacía, pues es esa, que pienso más en poniéndome la situación de esa persona. Son como consejos o no sé, como, pero esas cosas son bastante importantes. Que las, por ejemplo, ese día que me dijiste eso, lo estuve pensando y desde entonces lo voy desarrollando y me va muy bien, me funciona muy bien la pareja. Y al hilo de esto, bueno, no sé si lo tendría preparado para otra pregunta, es la importancia, sobre todo, ya te digo, una cosa es una terapia personal, pero en pareja yo por lo menos lo que considero es que si uno es difícil, dos todavía más. Todavía más. Y más complejo, más claro, claro. Porque además es que no solo es el trabajo de yo, mi trabajo sobre mí, es que luego yo cuando intentemos trabajar juntos hay un factor muy importante, que es la confianza. Ella no tiene por qué creer lo que yo le diga, o puede pensar que yo estoy mal. Entonces el papel del psicólogo pues aquí también es vital, ¿no? Es como una referencia objetiva que tenemos los dos y que no es ni lo que tú dices ni lo que yo. Un poco es un árbitro o una tercera persona en juego en el que los dos confiamos que es objetiva. Y que es neutral. Entonces eso, por supuesto, es vital. De otra forma, claro, si yo le digo, porque ese mismo comentario yo también se lo había dicho muchas veces, pero ella no confiaba en mí. Ella no confiaba de que yo decía, te tienes que también poner en mi piel, ¿no? Pero sin embargo, una tercera persona... Hay una cosa, al raíz de esto que tú has dicho antes, de lo que dice la gente, que creo que es muy importante. La gente suele decir, esto ayer me lo comentaba una paciente, me lo comentaba, esto que suele decir la gente, pero es que tú vas al psicólogo y el psicólogo te va a decir lo que tienes que hacer, pero tú ¿para qué vas al psicólogo? ¿Para que te diga lo que tienes que hacer? ¿Qué pasa? Que tú no sabes lo que tienes que hacer. Alguna gente piensa que el trabajo de los psicólogos es decir a la gente lo que tiene que hacer. No, yo os pregunto a vosotros que habéis experimentado la terapia, ¿es eso así? No. Yo siempre digo que yo considero un buen psicólogo no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Lo que me tiene que decir es dónde tengo que pensar y dónde tengo que... los puntos que yo no he podido ver por mi... Yo considero... es que esto es como todo. Es decir, el psicólogo tiene... ha estudiado X años, 5 años, adquiere una serie de conocimientos. ¿Cómo yo sin estudiar esos 5 años voy a saber lo mismo que en esas cosas? Es, y los años de experiencia. Entonces, no es que... no, o sea, frente a la vida yo las decisiones las tomo yo.
pero hay cosas donde yo no voy a poder entrar porque me falta el conocimiento y cosas que yo desconozco. También hay gente, yo qué sé, la ignorancia es muy atrevida, pero hay gente, pues muchas veces decimos, de mecánica todo el mundo sabe, de coches todo el mundo sabe. Y enseguida cualquiera te dice que esto es por esto, esto es por esto, sin entrar a confiar en las personas que yo saben. Yo sí que es verdad que cuando Santi comentó lo de venir aquí, le decía yo, sí, y que nos diga él lo que tenemos que hacer. Y Santi le decía, Puri, no, estás equivocada. Dice, un psicólogo no te va a decir, si un buen psicólogo no te va a decir lo que tienes que hacer. Es lo que está, pero yo te decía eso, que sí te claro, decía. Porque yo también creo que como persona lo que espera el paciente o el cliente en cualquier negocio es llegar y que den, yo le pago la razón. Y me den, no, la razón. Y me den un producto que es mi solución. Pero claro, en este caso eso no es así. En este caso te dan ideas, pero el producto lo tienes que conseguir tú. Claro. Sí, hay otra cosa en las terapias que yo siempre digo, vamos a ver, una cosa es todo lo que sería la palabra en una terapia, la intervención a través de la palabra, lo que vosotros decís, lo que yo digo, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa que yo considero que es importantísima en una terapia, que es la relación, es decir, algo que a veces ni siquiera es verbal. Es decir, Cuando se está en una terapia se crea un clima, vamos a llamarle como un ambiente terapéutico. Mm. Ese ambiente terapéutico yo creo que ya en sí mismo es terapia. Y además es una parte importante de la terapia. Es decir, ¿qué clima se está creando ahí? ¿Es un clima de confianza? ¿Es un clima de tensión? ¿Es un clima de descontento? ¿Es un clima, etcétera? Yo creo que es muy importante. Yo digo que el clima de confianza se crea desde que alguien llama por teléfono para decir quiero verle a usted para una entrevista, porque tengo un problema, etc. Yo creo que ya desde ese momento la forma en que tú hablas a esa persona ya está creando un clima de confianza o de desconfianza. Pero es que eso sigue hasta en la forma en que tú recibes a la gente. A mí me gusta recibir a la gente, como vosotros sabéis, con la puerta abierta, esperándole con la puerta abierta. Ellos no tienen que tocar al timbre normalmente, yo tengo la puerta abierta. Y saludándoles, diciendo el nombre de cada uno y mirándole a la cara. Das confianza. Yo creo que esto yo lo aprendí de uno de mis terapeutas, de uno de los terapeutas que yo tuve cuando hice mis procesos. He hecho varios procesos psicoanalíticos personales, ¿no? Este terapeuta me recibía así siempre. Y yo la verdad es que cuando vi aquello, la verdad es que era algo diferente. Era como esto de que la persona te esté allí esperando, te llame por tu nombre, te dé la mano, te esboce una sonrisa. Yo creo que es ya como una forma de recibimiento que inspira mucha confianza, ¿no? Esto de la confianza seguramente ha sido también muy importante para vosotros, ¿no? Sí, bueno, en el caso de dos personas, claro, es más difícil. Porque, en el caso de una pareja, porque claro, yo como individuo, yo te llamo a ti y si la terapia es para mí, no hay más. Pero en una pareja, puedo ser yo el que llama y puede ser el que arrastre a otra persona. No ha sido el caso. Bueno, al principio un poquito, pero por supuesto. Pero también es cierto que a mí también cuando tú dices la confianza, primero, para mí primero fue la desesperación, ¿sí? Estaba mal y necesitaba. Luego sí que me has dado confianza poco a poco. También he tenido tensión. Es un poco de todo, ¿no? Como sí, pero la terapia. Pero todos esos elementos, como tú has dicho antes, se pueden utilizar para avanzar. Claro, sí, por supuesto, sí, porque si no hubiera tensión no estaríamos solucionando el problema. Si estamos aquí hablando, tomando algo, tampoco hay risas y ya está. No, sí, pero que te vengo a decir que ha habido un poco unos acontecimientos, ha habido de todo uh-huh. Estilo. Sí, sí, sí. Pues sí. Es bueno, por supuesto. Sí, sí. Hay otra cosa que también quería preguntaros, porque mira, hay una cosa que creo que alguna vez os la he comentado, vamos a ver.
Ahí, en el psicoanálisis pasa como en tantas otras cosas, como en ingeniería o como en tu trabajo profesional, que habrán diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de hacerlas, diferentes concepciones. Diferentes concepciones de la ingeniería, diferentes concepciones de la estética, de ser esteticien, etc. Al psicoanálisis hay otras corrientes que le ha hecho una serie de críticas. Por ejemplo, hay una corriente que se llama conductismo, que a mí me envían muchos correos, bueno, muchos, algunos, y algunos muy duros, y dicen del psicoanálisis, el psicoanálisis es pura palabrería, el psicoanálisis no es científico, el psicoanálisis no sirve para nada. Pero además lo dicen casi literalmente con las palabras que yo estoy diciendo, de una manera verdaderamente, yo quiero que vosotros digáis a la gente que ve este blog, sí, lo que estamos haciendo, tanto el trabajo que tú hiciste al principio, una psicoterapia psicoanalítica individual como esto, si de verdad sirve para algo, porque vosotros sois testigos. No soy yo, no lo voy a decir yo. Yo quiero que digáis y digáis la verdad. Yo, mira, yo lo que pienso, pero esto es fundamental, confiar, ir por tu propio pie, ¿vale? A veces hay momentos que no estás bien y no sabes, vas un poco que tenga. Pero es lo que estábamos hablando, Santi ha dicho antes, al principio venía obligado cuando su padre era joven y él a lo mejor no veía los resultados, pero porque tampoco no... No estaba motivado. Sí, efectivamente. Yo creo que yo cuando he venido ya he venido concienciada de que... Y tengo que confiar en ti, porque si no confío en ti, no voy a sacar nada, claro. Porque luego me puedo ir a mi casa y decir, mira, este, o me dices, no sé qué. Yo, ya te digo, por mi experiencia... Yo estoy muy contenta en ese sentido, porque he visto que nos ha funcionado bastante. Hemos puesto los dos, por nuestra parte, muchísimo, pero porque hemos venido porque queremos seguir juntos. Para nosotros eso ha sido muy importante. Y yo, mi experiencia aquí ha sido muy buena en el sentido ese de que he visto cosas malas, buenas de mi pareja, también malas y buenas mías, pero trabajándolas... Yo estoy muy contenta en ese sentido. Nos ha funcionado muy bien, pero ya te digo, hay que confiar un poco también en lo que te digo, no decir, este hombre, sí, sí, porque si no eso es perder el tiempo. Hay que querer para poder saber que hay un problema. Eso lo primero. Si no pensamos que, como yo antes decía, ¿yo para qué voy a ir si yo no tengo nada? Yo estoy bien. Hay que reconocer que tienes un problema, porque si no lo reconoces no hacemos nada. Y una vez ya reconocido, hay que trabajarlo. Y con usted lo hemos trabajado y nos ha funcionado muy bien. No sé, Santiago, si quieres aportar algo en este punto. Sí, bueno, yo que desde mi punto de vista más científico-técnico, a mí a veces, no sé, yo eso de... La palabra ciencia, no sé, es una palabra de moda, que a todo el mundo le gusta apodarse como científico. Exactamente, sí. Todo eso se basa en el método científico que fue hace muchos años con el que se demostraron ciertas cosas que luego han sido contradichas por otras nuevas teorías. Newton estableció una ley muy buena, muy bien explicada con el método científico, que luego ha llegado Albert Einstein y la ha desmentido. Todo tiene su rango de aplicación. Y a día de hoy yo creo que todos podemos estar convencidos, bueno, la gente más, de que la ciencia yo creo que ya no está limitada por el método científico. No. Y que esto es pura palabrería, se pasan las palabras, sí, pero que la economía es una ciencia. ¿Quién dice que la economía? A todo el mundo le gusta ponerse el apodo de científico y dicen que usan leyes. Leyes. ¿Qué quiere decir? ¿Que no son válidas? Sí que son válidas, pero no son leyes porque no están. O sea, no se puede llamar ciencia. No está basada en el método científico. Pero sí que funciona. O sea, sí que funciona. Y las relaciones humanas, que ¿cómo las explicamos? Y un montón de cosas que no. Las cosas no tienen. Hay cosas que no se pueden medir. Y a día de hoy, conforme los fenómenos los tenemos más y más y más y más complejos.
yo te puedo decir que trabajo en un laboratorio y hay cosas que no se pueden medir y que alguien que las mida, pues no te lo puedes creer. Y ya está, y hay que trabajar, muchas veces hay que trabajar con ideas, conceptos y palabras. Entonces, pues que se diga que es pura palabrería porque no se basa en nada, pues bueno, no sé, no, yo no me lo creo. Sí. Me imagino que a partir de los progresos que vais haciendo como pareja y como personas individuales, se han creado nuevas expectativas en vuestra vida. Pero nuevas expectativas cotidianas y también a medio plazo y a largo plazo. Nuevas expectativas. No sé si esto es así, como lo... Sí, ahora tenemos una expectativa que es, bueno, pues todo esto vino por un posible cambio, bueno, cambio de residencia de país, pues por los problemas que tuvimos, eso no pudo fraguar y yo tuve que volver a España. Entonces ahora nuestras expectativas, pues bueno, es sí, sí, así lo deseamos y así lo queremos, ser capaces de poder hacer lo que queremos, si en ese momento queremos salir de España, poder salir de España juntos, contentos, si es eso de verdad lo que queremos. Las cosas sí es lo que queremos. Pero si en ese momento sí que era lo que yo quería y no pudo ser porque no estábamos unidos, me falta ahí, yo ahí lo que eché de menos era una unión y una decisión como pareja, como familia, y ahora sí que creo que bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que la estamos forjando. Entonces mis expectativas es que si el día de mañana podemos decidir como familia que queremos salir, podemos salir. Eso es mi expectativa a medio plazo. A largo plazo, que podamos pensar como una familia, como una única cabeza, sí. No dos cabezas distintas. Como pareja. ¿Cómo ves tú eso? Las expectativas que se han creado, las esperanzas que se han creado entre vosotros, sí, sí. A partir de... ¿Tú las ves? Sí. Lo que ha dicho Santi, perfectamente. Pensar como un matrimonio, como una pareja, como dos, no como dos, cada uno pensando, pues yo, que yo era esa la frase típica mía, pues yo, hay que pensar en el futuro de los dos, pero juntos. Como tres o como cuatro, sí, como pero familia, en familia. Como los Hitler, pensar en nosotros, en nuestro, no pensar pues en otras cosas. Uno se fastidia, otro se gana, es decir, pero que se vea como... Que sea lo bueno para nuestra familia, nosotros, en conjunto. Bien, yo creo que habéis dado una perspectiva y una visión importante de lo que ha sido la terapia para vosotros, de los problemas que han habido, de los avatares por los que habéis pasado, de las situaciones... que se han producido, unas, digamos, más felices y otras difíciles que habéis tenido que ir trabajando y superar. Yo me gustaría que, porque claro, este vídeo lo estamos haciendo, una finalidad es para que mucha gente, muchas parejas, que puedan ver este vídeo y puedan tener un problema, porque las parejas siempre tienen problemas, problemas hay entre las parejas. ¿Qué pareja puede decir que no ha tenido ningún problema? El que esté sin pecado, como decía aquella frase evangélica, que tire la primera piedra, ¿no? Pero las personas que vean este vídeo pueden pensar que probablemente pueden utilizar una terapia para abordar sus problemas. Sobre todo cuando se dan cuenta que tienen dificultades importantes en la solución de esos problemas que tiene. Eso no es para avergonzarse ni para... Al contrario, es dos personas que son capaces de tomar la decisión de hacer una terapia. Vamos, yo creo que hay que tener una gran capacidad para tomar una decisión así. Por tanto, personas que hayan hecho una terapia o deciden hacerlo, ya es elogiable la madurez y la capacidad que hay que tener para tomar esa decisión. Se tiene mucha menos capacidad cuando se ven los problemas y no se toma decisión, porque entonces los problemas van rodando y no terminan de solucionarse a veces nunca. Entonces, yo creo que es importante
que las parejas que nos ven puedan utilizar este vídeo para ayudarse, para pensar un poco, para decir, bueno, oye, si a esta pareja les ha ayudado tanto su terapia, le está ayudando tanto, ¿por qué nosotros no podemos ayudarnos, estemos en el país que estemos? Estos vídeos, como ya sabemos, los ven en muchos países y en todos esos países hay terapeutas de diferentes orientaciones, pero hay terapeutas y pueden acudir a un terapeuta para hacer frente a esos problemas. Bien, yo quisiera pediros una última palabra sobre vosotros. Hay un, no sé si tú quieres hablar de... Sí. No sé si puedo decirlo, puedo decir que Puri está embarazada, y que están tremendamente ilusionados con ese embarazo. Y claro, hasta yo, podemos pensar un poco hasta qué punto la terapia ha ayudado también a ese embarazo. Pues sí, sí. No lo sé, si tú, Puri, puedes pensar que la terapia ha ayudado. Yo creo que eso es muy importante, no, claro que nos ha ayudado, porque el estar bien te hace pues pensar en un futuro, en querer tener una familia con él. Claro que nos ha ayudado, pero mucho, mucho, mucho. Eso ha sido un punto muy bueno a favor. Sí. ¿Y tú, Santiago, qué dirías? Bueno, lo que sí que ha sido determinante es para decidir si íbamos para adelante. Claro, vamos. Por supuesto, es que si no, no sí estás que, bien... Sí que nos hemos planteado bastante. O sea, ha sido para evaluar si era el momento o no. Cuando estábamos muy mal, había veces que pues no. Y ya cuando hemos estado bien y hemos estado seguros, hemos dicho vamos hacia adelante y ha funcionado. Ha sido un poco un punto de poner calma para dejar el impulso a un lado, de querer ser padres al precio que sea, y para decir si, oye, que ahora tenemos este problema, vamos a ver si es viable o no. Bueno, pues al final... Sí, podemos hacer una cierta comparación entre lo que es engendrar un hijo, una pareja que quiere, que desea engendrar a un hijo, y todo ese proceso del engendramiento, el embarazo, etcétera, etcétera, con lo que es una terapia. Una terapia es también una especie de nacimiento. Es una especie donde se genera algo, donde se engendra algo. Algo que se va desarrollando, que va creciendo y que va tomando forma. Y hay, por así decirlo, un engendramiento, un embarazo, un parto y un desarrollo. Podemos hablar así también de una terapia, y es un lenguaje útil y aceptable para que todo el mundo entienda lo que es una terapia, ¿no? Entonces, en vosotros se está produciendo dos cosas. Un hijo, un niño que se está desarrollando en el vientre, en el útero de Puri. Yo veo que estáis... Vamos, se os cae la baba solo de pensar en vuestro hijo, ¿eh? Se os cae la baba. Sí. Pero luego también se está produciendo otro, por así decirlo, embarazo como pareja, que es vosotros que estáis creando una nueva relación entre vosotros, estáis poniendo los cimientos de una relación creativa, de un nacimiento, de un desarrollo entre vosotros, de algo diferente, de una especie de ser nuevo, de ser de pareja nuevo. Yo eso lo tenía clarísimo y fue el motivo por el que vine. El motivo por el que vine y animé, me empujé a Puri para que viniera fue ese. Yo eso lo tenía claro. Que fue motivado por alguna situación puntual, sí, pero a largo plazo ese es mi objetivo. Reconducir esta pareja a algo más. A una unión más consolidada. Más consolidada, eso, que hay una cabeza. Yo veía que había dos cabezas, yo quiero que haya una cabeza. Porque creo que es como tiene que ser una familia. Y ese es el hijo de la terapia que esperamos conseguir. Una pareja quiere decir que pueda entre vosotros existir la capacidad de pensar los dos sobre un problema, analizarlo, llegar a entenderlo
y llegar a conclusiones como pareja, ¿no? Eso es. Sí. Esto es lo que tú creo que quieres decir. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que quiero decir es que una decisión, al final, en una casa, la decisión que se toma es una. Uh-huh. Pero puede ser motivada por muchos motivos. Puede ser porque yo digo A, ella dice B, y a ver quién gana, o a qué compromiso llegamos, pero que no realmente, interiormente, no llega a satisfacer a ninguna de las dos personas, y eso para mí es pues una pareja compuesta de dos personas, no es una pareja, son dos personas juntas, y una pareja es decidir juntos cuál es la... a pesar de que ella piense A y yo piense B, pero al final los dos pensamos que lo mejor es C o B o A. Sí. Y ya está, y es eso. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir acabando esta entrevista. No sé si queréis decir algo, alguna cosa que se os ocurra. Yo me he quedado con una coletilla. A ver, vamos a ver. Yo me he quedado con lo que me has comentado de lo de que es pura palabrería y todo esto. No sé, yo es que algo de expedición. No, pero Santiago, yo te podría enseñaros ahora mismo muchos correos. No, sí. Correos de. Que dicen literalmente eso. No, sí, me lo literalmente, creo. No es que me lo estoy inventando, es que son palabras textuales. Dicen, el psicoanálisis es pura palabrería. Claro, ahí hablar, pero eso no sirve para nada. Aquí hay que utilizar un método científico. En el campo de ingeniería también tenemos un debate parecido, o sea, tenemos... dos enfoques, un teórico y uno experimental. Todo el mundo no duda de experimentar, porque todo el mundo dice que eso lo has medido, que el teórico, bueno, de hecho cuando haces algún trabajo, a la hora de publicarlo, si es solo teórico, tiene bastantes críticas para ser publicado. Si no tiene base experimental, como que no se lo cree. Y yo puedo decir que yo conozco un científico que es muy experimental y que él mismo fue en una conferencia quien dijo que el experimental es el único que se cree lo que dicen sus experimentos. Es el único que no cree en lo que dice, en lo que mide sus experimentos. ¿Por qué? Porque es el que es consciente de lo difícil que es medir. Y que es el único que realmente no se cree sus propios experimentos cuando todos los demás confían porque la ha medido. Bueno, no todo es medido. Entonces es eso, todo está combinado de teoría, de medición y todo va dentro, digamos, de un modelo, ¿no? Exacto, eso del método científico está muy bien, pero... también se formuló cuando se formuló, y hay cosas que a día de hoy, pues no sé, son mucho más complejas, como habría que reformular que la ciencia y habría que, no sé, parece un debate más filosófico que práctico, pero que vamos, que no entiendo por qué hay gente que puede concluir que todo lo que salga de un razonamiento no es válido si no es medible. Bueno, es que no todo se puede medir. Bien. Puri, ¿quieres decir alguna cosa más? Yo, la verdad es que me gusta mirarte. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad porque te veo contenta. Sí, te veo feliz. Estás feliz por tu embarazo. Por tu embarazo. Yo que os veo, como es natural, me doy cuenta que estás mucho más a gusto. Se os nota en la mirada, se os nota en el cariño que os mostráis cuando habláis, cuando... En fin, hay muchas cosas, muchos datos que cuando yo digo que te veo contenta es porque se refleja, se muestra en tu rostro, en tus gestos, en tu mirada, en todo, ¿no? Y Santiago también. Por tanto, pues hombre, a mí me yo os doy las gracias de verdad porque habéis confiado en mí, tú Santiago, al principio en una terapia individual y ahora en una terapia de pareja. Yo siempre digo que yo estoy súper agradecido a todos mis pacientes. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque me permite realizar
mi vocación. Mi vocación. Y en ese sentido, a cada uno de los pacientes que yo he tenido estoy muy agradecido. Y aquellos donde yo haya podido cometer errores, y hay pacientes con los que yo he cometido errores, y siempre tengo en mi cabeza ciertos pacientes, pues hombre, la verdad es que desde aquí les pido disculpas. Me encantaría poder coger a alguno de esos pacientes y hacer una nueva terapia con ellos. ¿Por qué? Porque soy consciente que en algún caso yo he podido cometer algún error, incluso en algún caso algún error grave, y a lo mejor la terapia no ha salido bien por eso. No ha salido bien por eso. Esto no es una excusa, pero ocurre a todos los profesionales. Cualquier médico, cualquier arquitecto, cualquier se equivoca alguna vez o en alguna cosa, etc. Todos somos humanos. Sí, pero también es verdad que por encima de esto yo estoy muy agradecido a todos mis pacientes, a vosotros, muy agradecido Santiago y Puri, y por tanto os doy las gracias por haberme elegido como terapeuta y por haber accedido a esta entrevista para ayudar a otras parejas también a que puedan utilizar vuestro testimonio para ayudarse en su evolución. Por tanto, muchas gracias a los dos y, bueno, ¿queréis añadir algo? Nada, que bueno, también un poco, yo quería añadir un poco el mérito de esta terapia, de que hemos hablado todo cosas buenas, pero que partíamos de una situación bastante, yo creo que bastante mala como pareja. Éramos dos personas totalmente independientes, que vivíamos en la misma casa pero muy separadas emotivamente y que oye, que el resultado es evidente, y se ha notado, ya estamos más en lo que queríamos, unidos. Muy bien, pues nada, vamos a acabar aquí. A todos los amigos del blog, a todos los que acceden a este blog desde cualquier parte del mundo, también quiero daros las gracias por el seguimiento que hacéis. A todos los suscriptores, deciros también pues esto, que tenemos esa conferencia sobre psicosis para el día 12 de febrero, que colgaremos en el blog pues un par de días después o tres, y así vamos a ir haciendo nuevas actividades para todos vosotros. Pues nada, gracias Puri, gracias Santiago, y a todos los seguidores del blog también, gracias.